El subsuelo de Nicaragua es el más rico de Centroamérica. La explotación minera, principalmente el oro, es una actividad que a lo largo de la historia ha atraído al país a muchos aventureros o inversionistas y ha hecho soñar a otros tantos con enriquecerse o por lo menos con salir de la pobreza. La llamada fiebre del oro inició hace más de un siglo. Fuente de riqueza, oportunidad rápida de desarrollo y de progreso, la minería no solo es eso, también conlleva grandes riesgos. Riesgos para la salud de los trabajadores y riesgos para el medio ambiente, porque en las entrañas de la tierra no todo lo que brilla es oro. La Libertad se llama el municipio donde comenzó la explotación minera en Nicaragua hace más de 100 años. Sin embargo, La Libertad, a pesar de su nombre, es hoy el municipio más pobre de Nicaragua y uno de los que presentan mayor destrucción ambiental. La mayor empresa minera de la región es Desminic, que cuenta con 11.000 hectáreas concedidas para la explotación. Producto de la actividad minera, enormes extensiones de vegetación y subsuelo han sido removidas, alterando el paisaje y la biodiversidad y contaminando fuentes de agua. El cianuro, un poderoso reactivo utilizado para separar el oro, es irrigado constantemente sobre miles de toneladas de tierra removida. El riesgo de contaminación ambiental siempre está presente, por mucho que la empresa tome las precauciones de rigor. Los impactos ambientales fueron claramente previstos en el estudio de impacto ambiental. Tenemos el monitoreo de las aguas superficiales, que es por eso que se impermeabilizó con plástico especial para evitar la infiltración y que no se nos escape el oro y no se descarta en ningún momento al ambiente. Pero la realidad es diferente. En La Libertad, los desechos de la minería, principalmente metales pesados y materiales removidos, están causando la contaminación y la sedimentación del río Mico, fuente de agua para muchos municipios. El gran problema que nosotros vivimos con la sedimentación hace que estas aguas que estamos viendo no puedan ser utilizadas en otros municipios. Por ejemplo, Santo Tomás, que ellos tenían la esperanza de poder tener agua potable de este río. Nosotros nos preocupa de que a largo plazo hay muchas cosas que son acumulativas y se van acumulando en el cuerpo, de que hayan posible, después de tantos años, afectaciones a los seres humanos. Otro municipio minero es Bonanza, llamado así desde los tiempos en que fue considerado un enclave dorado para el despegue económico del país. La mina de Bonanza opera desde 1915. Hoy día, el distrito en su casi totalidad está concedido a la empresa Hemco, de capital canadiense. Con más de 200.000 hectáreas a su disposición, sigue siendo hoy día la mayor explotación de oro de Nicaragua. Las nuevas tecnologías industriales permiten desmontar cerros en cuestión de días. Aquí la empresa tritura diariamente unas 750 toneladas de brosa para obtener finalmente 2 kilos de oro. En este proceso, enormes cantidades de sedimentos, cianuro y agua contaminada son derramados en el interior de las minas y terminan infiltrándose en las fuentes de agua subterráneas. Por mucho que el grueso de los contaminantes sean retenidos en la llamada presa de cola, los accidentes siempre pueden ocurrir. Hace 2 años tuvimos un accidente, pero se debió prácticamente a que aquí por lo general transita mucha gente y vino uno y nos picó una tubería. En esta ocasión, más de 30.000 galones de solución cianurada y metales pesados fueron vertidos al ambiente,
contaminando los ríos y provocando la muerte de numerosas especies acuáticas. Son presas de colas que no estaban diseñadas para resistir la cantidad de sedimento que tienen ahora. Y lo otro es que también está precipitándose la lluvia, le está cayendo, prácticamente se rebalsan rápido, ¿no? O los sistemas de circuitos eléctricos que hacen la transferencia de agua de un sistema a otro sistema, en cualquier momento colapsan. Y vienen los famosos derrames que se dan. Derrames con cianuro, porque acá ya se han conocido dos en Bonanza, en el 2000 y el 2003. Y lo que perjudica al medio ambiente, tarde o temprano, perjudica también al ser humano. Los peores daños los sufren los trabajadores de la mina al estar constantemente sometidos a condiciones de polvo, humedad y contaminación química. Una de las enfermedades más comunes y graves es la silicosis. La silicosis está directamente relacionada a los trabajadores mineros y generalmente en forma industrial. O sea, estarse poniendo y estar extrayendo material, la tierra, las montañas, eso hace liberación de todo tipo de sustancias. El sílice se deposita en los pulmones y a largo plazo puede llegar hasta un cáncer. De esta manera, miles de trabajadores han perdido la vida o han dejado su salud en los socavones de las minas. Uno de tantos es Pablo Obando. 40 años de trabajo en las minas de Siuna le han dejado enfermedades irreversibles. Me afectó los pulmones, como le digo. Yo le voy a decir, yo me siento mal. Mal, mal. Aparte que yo a mi hija y a mis hijos no les digo, estoy mal. Ellos me preguntan, ¿está bien, papá? Estamos bien. Estamos bien. Porque, ¿qué vamos a hacer? No puedo preocuparlos porque si yo los pongo en una preocupación, en un cansancio, sería peor para ellos. Y ya no me gustaría. Entonces yo le hago un poco de capricho. Sí. Tuve 5 accidentes. Este brazo es quebrado. Es de platina. Este brazo no tiene hueso. Y por esto no me reconocieron nada de mi preso. Entonces eso los pasó a varios trabajadores viejísimos, que ya muchos han muerto, solo yo he quedado. De don Pablo y tantos otros mineros, hoy solo quedan los restos y el abandono. Al igual que muchas de las minas donde trabajaron y dejaron su salud. Pero la minería continúa, aunque adaptando sus formas a los nuevos tiempos. Hoy, la mayoría de los mineros no tienen siquiera un trabajo fijo. Muchos incluso laboran clandestinamente, sin ninguna seguridad ni protección legal, y asumiendo aún más riesgos que antes. Son los llamados guiriceros. Cuando una noche nosotros nos fuimos para el pueblo, esto era todo parejo el cerro aquí. Cuando venimos ya estaba todo aterrado, aquí estaba llenito de tierra. Toditos ahí estuviéramos muertos abajo y no hubiera quien los hubiera podido sacar. En otros puntos aquí han quedado gente aterrada, algunos salen inválidos de los hoyos, quebrados las costillas, la columna. Nosotros aquí trabajamos porque aquí es el único trabajo que hay en este pueblo. Aunque no tienen ningún contrato laboral, los guiriceros son un eslabón importante en la cadena de producción, ya que trabajan generalmente en el territorio concesionado de las empresas. Los guiriceros cumplen una función de exploración y son tolerados, al menos hasta que encuentran un yacimiento importante.
todo el territorio prácticamente es de ellos. Pero si ustedes tienen una parte ahí donde tal vez está mejor, ellos lo sacan a usted. Ya, no puede trabajar. Es luchar como se puede, porque uno tiene que luchar para sobrevivir. Así andar de, ¿cómo que se va a decir? De contrabando, por últimamente. Los guiriceros venden a la empresa una cantidad importante de material que luego será refinado para convertirse en oro. Pero sin otras alternativas de venta, los guiriceros siempre salen perdiendo. La empresa no paga todo el oro, aquí paga casi la mitad del precio del oro. Por lo menos a veces entregamos brozas buenas de algún punto 50, los bajan a veces a punto 15, punto 11, nunca se mantiene un valor estable que uno espera. Estamos manos arriba porque ahí es a lo que ellos digan. Solo cuando la proporción de oro es muy alta, los guiriceros lo procesan artesanalmente para poder conseguir un precio más alto. En este caso, la minería artesanal también implica un alto grado de contaminación ambiental, ya que en el proceso para separar el oro se utiliza el mercurio, un contaminante de alto riesgo y gran persistencia ambiental, que se acumula en los suelos, pero también en el organismo de quien lo manipula. El mercurio, muy nocivo para la salud, tiene efectos directos y secundarios muy graves, como ataca el sistema nervioso, ataca la vista, ataca el sistema digestivo, y los efectos pueden verse cuando las personas que están en contacto con el mercurio tienen una vida útil corta. A los 50 años ya su vida prácticamente ha terminado. Separando el mercurio con el cobre. Aunque los guiriceros son señalados por las empresas y por el gobierno de ser los principales causantes de la contaminación, el impacto ambiental provocado por las industrias mineras es mucho mayor. Recordemos que un guiricero pasa 8 o 10 horas para poder conseguir un gramo de oro. Y lo que tú usas de mercurio es muy poquísimo en comparación con los trabajos que hace la empresa minera, trabajando con 600.000 toneladas de brosa, y le están aplicando cianuro a una concentración de 300 ppm por 90 días. Recordemos que los guiriceros van con una pala, con una piocha, aquellos van con un caterpillar, con un tractor adelante, devastando todo lo que se encuentra. La historia de la minería se confunde en muchos aspectos con la historia de Nicaragua. Las primeras industrias mineras llegan al país en 1880 con la ocupación militar norteamericana. Desde entonces, las riquezas mineras han estado siempre en manos extranjeras, excepto en los años 80, cuando fueron nacionalizadas por el gobierno sandinista. Decreta la siguiente ley de nacionalización del sector minero. La mina no es del patrón, la mina no es del patrón, la mina no es del patrón, la mina no es del patrón. Con el pueblo organizado, la mina no es del patrón. ¡Opa! Ahora sí, compadre, miren. Las minas marcaron el inicio de la lucha de Sandino contra la ocupación de los marines. Fue en la antigua mina San Albino, explotada por una empresa norteamericana, donde Sandino constituyó su primera fuerza guerrillera, utilizando los cartuchos de dinamita para fabricar las primeras armas. ¡A su hermano minero de la mina Limón, a marchar mañana! A lo largo de la historia, las relaciones entre los trabajadores y las compañías mineras extranjeras nunca han sido fáciles. Y el reproche no ha dejado de ser el mismo: lo mucho que se llevan y lo poco que dejan. Los ha tenido engañando todo este tiempo atrás de que iba a negociar y nunca se llegó a ningún acuerdo. Y esta es la única manera para que la empresa se siente a negociar.
de los trabajadores es justa. ¡Y si se van! ¡Y si se van! Los recursos mineros son una riqueza que un país pobre como Nicaragua necesita explotar. ¿Pero de qué manera hacerlo? Entre el gobierno central y las alcaldías, las opiniones divergen. Está íntimamente ligada al desarrollo porque es una alternativa de la gente que vive en las comunidades donde hay recursos mineros, y creo que de estos impuestos y de estas transferencias que pagan los concesionarios, una buena parte de ellas pueden ser utilizados para educación de las comunidades. También trae beneficios en el área de salud, en la creación de caminos, carreteras. Los pueblos más miserables que tenemos son precisamente los pueblos alrededor de los distritos mineros. Y esa es una contradicción económica, social grande que tenemos, no solo en Nicaragua, sino en los países latinoamericanos, donde las empresas transnacionales vienen y pagan impuestos, que es una cantidad mínima comparado con la riqueza que están explotando, y luego la pobreza continúa. En realidad, las comunidades locales lo que se benefician es para la sobrevivencia, pero no para el desarrollo. De los famosos impuestos que pagan los empresarios, el gobierno simplemente por firmar, en este caso el MIFIC, ya tiene derecho al 45%. Y el ejemplo de La Libertad, que en el 2001 apenas le entregaron 102.000 córdobas, en el 2003 112.000, en el 2002 no le entregaron nada. Si nosotros hacemos una relación de los 112.000 córdobas entre 15.600 personas, que es la población, le tocarían como 7 córdobas por persona, ni para comprarse una gaseosa. Para el gobierno central, las minas son consideradas como una prioridad en su Plan Nacional de Desarrollo. Para estimular el sector, el gobierno de Nicaragua está otorgando territorios con carácter de concesión única. Hoy en día, una concesión única es de un lote que puede ser como un máximo de 50.000 hectáreas, y dentro de ese lote te da derecho a explorar, a explotar cualquier tipo de mineral, sea metálico o no metálico. Podés realizar todo tipo de actividad, 25 años, prorrogables por otros 25 más. Hasta la fecha, más del 26% del territorio de Nicaragua ya ha sido concesionado o solicitado por empresas, la mayoría de ellas extranjeras. Pero a nivel de muchas alcaldías existe disconformidad al considerar que la actual ley de minas no beneficia a los municipios que siguen sumidos en la pobreza. Es un ejemplo que están viviendo los otros alcaldes, porque miran que La Libertad no hay desarrollo, no hay progreso. La carretera está en pésimas condiciones, y por eso, si ellos vuelven mineros su municipio, es retroceder, echar la pobreza para atrás, igual lo que está pasando aquí en La Libertad. La propuesta de decir no más concesiones mineras, que MIFIC actúe responsablemente, que no vuelva a dar de un escritorio concesiones, porque los chontaleños no están de acuerdo. Y vamos a seguir en ello, pues, luchando para que tengan el conocimiento necesario y no se opongan a esta actividad económica importante para un país tan pobre como es Nicaragua. No podemos ser contemplativos de nuestros recursos naturales, porque somos tan pobres que necesitamos trabajarlos y obtener riqueza de ellos. A fin de cuentas, ¿qué beneficios traen al país las concesiones mineras? ¿Compensan los beneficios obtenidos la pérdida de nuestros recursos naturales y los daños causados al medio ambiente? ¿Cómo entender que aún hoy día los municipios más ricos en recursos mineros sigan siendo los más pobres del país? De no valorar bien la respuesta a estas preguntas, la minería podría resultar un espejismo que nos deja más ilusiones que riquezas. Porque a pesar de las apariencias, no todo lo que brilla es oro.
pobreza extrema y río en que nunca nadarán ni pescarán tus críos. Vías de extinción en toda dirección, un futuro sin rincón a salvo. Se renta o se vende. El último pedazo de ensueño biodiverso que cobijo de la vida fue y tal vez nunca vuelva a ser Nicaragua.